encuentro. Es un regalo que el instituto nos hace a nosotros. No es tanto el homenaje nuestro a la institución, es la institución que nos ha convocado a todos para vivir este momento. Y cuando digo todos, me refiero a los que hemos podido venir, están acá. Me refiero también a muchos que hubieran deseado venir por un momento o por un motivo u otro y pudieron hacerlo. Y me refiero también a aquellos cuya presencia física no tendremos nunca más, pero que han quedado en la memoria del colegio de nuestros corazones. Feliz retorno y gracias a Rilla. Después de las palabras de Pablo, poco me queda por decir a mí. Solamente voy a hacer un poco la historia de este libro. Les digo la verdad, yo no me propuse escribir un libro. Cuando se anunció, se avecinaban los 50 años del colegio, una persona como yo, que está en la institución desde antes que la institución fuera, ha vivido momentos, ha visto momentos, ha conocido personas. Es fácil imaginar los recuerdos que se van agolpando en esa persona. Y mi propósito fue hacer de esos recuerdos apuntes. Por eso yo lo llamo mis apuntes, una colección de recuerdos, que pensaba colocar en una carpeta, acompañando de fotografías y de material que me han hecho llegar, me hicieron llegar exalumnos. Aprovecho para mostrar ahora, al entrar, la primera promoción del colegio hizo el primer banderín del colegio. Lástima que me lo entregaron tarde, si no lo hubiéramos puesto en un lugar más. Entonces, les contaba yo, pensaba hacer una carpeta y dejarla como un material más en el colegio. Pero en una reunión de consejo con los directivos del nivel secundario, por el mes de mayo, me sorprendió que mis directores del secundario, Gabriela y Ana María, dijeron categóricamente al consejo: vamos a editar el libro de Tuca. No me lo habían dicho, no me lo habían, la primera que se asustó fui yo. Yo agradezco ese gesto de Gabriela y de Ana María. No se imaginan cómo, no quiero expresarlo mucho porque me emociono. Fue un gesto de confianza, ellas no habían leído lo que yo escribía. Y a pesar que me conocen mucho, yo les conozco a ellas, fue lo que tomé como un regalo de esa confianza que depositaban. Y ahí empezó otra historia, porque tenía que me dar un tiempo para preparar el material. Yo nunca había escrito nada para editar. De manera que terminé de tipear mis recuerdos, mis apuntes, los acompañé con fotografías que me hicieron llegar exalumnos, con cartas, con discursos pronunciados en el colegio por exalumnos, todo el material que recogí, pero estaba todo así, en bruto. Alguien tenía que hacer el milagro de organizar eso para evitarlo. Y apareció alguien que, haciendo honor a su nombre, porque se llama
Milagros Ortiz, la licenciada Milagros Ortiz. Todo ese material me escuchó con una paciencia extraordinaria cuando fui a mi casa, y ella es la compaginación del libro. Ella hizo la edición del libro. Gracias, Milagro. ¿Dónde llama Milagros? Gracias. También solicité colaboración y me la dieron generosamente. Gracias, en primer lugar, al Consejo Directivo y a las direcciones de los dos niveles, porque pusieron a mi disponibilidad todo en la documentación del colegio. Muchas gracias. Ya saben que no es una historia lo que yo he escrito, es un anecdotario. Pero me pusieron a disposición el material. Después solicité la colaboración de algunos colegas. Por ejemplo, Marta Valdés. Marta Valdés me reseñó el surgimiento. Ella tuvo la iniciativa, con el apoyo de algunos padres y profesores, de crear la biblioteca del colegio. Y sus primeros pasos en esos primeros años me lo reseñó ella. Y completó el informe Adriana Ortiz, otra Adriana de Frutos, otra de las bibliotecarias que tuvimos, que continuó el trabajo de Marta hasta nuestros días. La biblioteca del colegio es actualmente un honor para la institución. Es una biblioteca para los dos niveles, preparada para el secundario y el nivel terciario. Agradezco también a Selina Sánchez. A ella le pedí y me hizo un informe que ya no me dirán ustedes del formidable viaje que realizó llevando un grupo de alumnos y profesores hasta San Antonio de los Cobres para ayudar a una escuelita carenciada de San Antonio de los Cobres. Y también Selina me presentó un informe, se lo pedí, sobre la reactivación de las carreras de nivel terciario desde el momento en que ella tomó la dirección del terciario. Agradezco a Susana Karina Albertinotti el informe sobre las visitas a las escuelitas carenciadas de nuestro Valle de Punilla. Son una pregunta, ya lo van a leer ustedes. Agradezco a la exalumna profesora actual y arquitecta Silvia Luján, porque ella supo interpretar los croquis, los planos de aquel primer instituto en el edificio donde funcionó el instituto por primera vez. Agradezco también a la señora Zulia Álvarez. La señora Zulia Álvarez me presentó un informe sobre dos pilares que ha tenido y tiene afortunadamente esta presente institución: la cooperadora y el club de madres. Yo en los apuntes míos nombro a las mamás que más se han destacado, pero son todas las que ponen el esfuerzo para que la cantina sea un lugar necesario para el alumnado del colegio. Agradezco también a la alumna actual de sexto año, ¿cuándo es de sexto año? Bien. Agustina Melchor me presentó un informe sobre las actividades del Centro de Estudiantes hasta el mes de junio, porque creo que ustedes cambian de directivo en julio, ¿verdad? Claro. Agustina me presentó lo realizado hasta ese mes. Gracias, Agustina.
desarrollar este acto. Y primero, habló Pablo, y creo que las cosas estuvieron bien hechas. Pablo Ramos cursó, como él lo dijo, sus estudios en el colegio. Y por allá, por cuarto, quinto años, tenía una profesora de lengua que lo guerreaba mucho. Pero él también guerreaba a la profesora de lengua. Como ustedes dirán, de esa guerra estamos acá los dos. Yo me siento jerarquizada con las palabras de Pablo, que van, en la, como él lo dijo, en la contratapa del libro. Gracias, Pablo. No, gracias a vos tú. La guerra la ganaste vos. No. Gracias por decir que he nombrado a las personas que me han presentado informes, pero tengo que agradecer a todos, porque el apoyo me he recibido de parte de todos. Bueno, hemos hablado del libro, el libro de Tuca. Vamos a hablar de Tuca. Antes de hablar de Tuca, yo voy a recordar dos paradojas. Dos paradojas cuyo significado se acerca mucho, se complementan. Una dice: el que da, recibe. La otra paradoja dice: el que enseña, aprende. Entonces me hago una pregunta: ¿qué aprendió Tuca? ¿Qué aprendió Tuca en 56 años de docencia? Aprendió una cosa que a esta altura de mi vida, que no tiene pocos años, constituye una de las cosas más hermosas que aprendió.